El Partido Popular lleva al pleno ordinario del próximo jueves una moción en defensa de la libertad de elección educativa de las familias. Con ello, pretende que se garantice la igualdad de oportunidades y una educación ecuánime. Por otro lado, Cambiemos Orihuela ha presentado un total de 7 enmiendas al proyecto de modificación de la ordenanza de las terrazas que deberá aprobarse el pleno del próximo jueves. Buenas noches, hoy es lunes 22 de octubre y aquí comienza Orihuela Actualidad. El conflicto judicial entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Cabildo por la propiedad del conjunto escultórico de la Diablesa ha llegado a su fin. Las dos partes han alcanzado un acuerdo para retirar el contencioso y garantizar la protección de la obra. Los usuarios del Centro de Mayores Virgen de Monserrate han celebrado un pleno para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad. Los participantes han trasladado sus necesidades al equipo de gobierno buscando la mejora del municipio. El Rincón Hernandiano acogerá este sábado un gran homenaje popular a Miguel Hernández. Habrá, entre otras actividades, una nueva edición de Mercadearte en la calle Arriba, micrófono abierto, conciertos y talleres de poesía. ¿Aún no conoces el método para darle un impulso a tu nómina? Descubre en Caja Rural Central las ventajas del método Impulsa Nómina. Consigue más ventajas y beneficios extra con tu nómina. Impulsa tu nómina en Caja Rural Central. El Partido Popular lleva a pleno una moción en defensa de la libertad de elección educativa de las familias. La propuesta se debatirá en próximo pleno ordinario del mes de octubre, que se celebra este jueves. La encargada de presentarla esta mañana ha sido la secretaria general de la Formación y el edil de Educación, Begoña Cuartero, quien ha manifestado que la Constitución garantiza y recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en los artículos 9 y 27, al igual que ocurre en el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos, así como en las leyes de educación LOE y LOMCE. La edil de Educación ha indicado que el Partido Popular apuesta por la mejora de la calidad de la enseñanza pública y que ello no es un pretexto para discriminar a la concertada, como está realizando el Gobierno valenciano, según afirma. Hemos escuchado también a la ministra de Educación, según sus declaraciones en la Comisión de Educación en el Congreso, que quiere cambiar de forma inmediata y urgente, sin consenso, la eliminación de la demanda social para mantener los conciertos, que no es otra cosa que eliminar la elección de las familias, no escuchar a las familias, y eso justamente lo hemos vivido de la mano del señor Marzá en la Comunidad Valenciana. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación define el sistema educativo en España en dual. Esto quiere decir con dos redes públicas y garantizadas, la concertada y la pública. Y así deben convivir diversas opciones educativas que garanticen el derecho a las familias, porque no hay libertad si no existe una oferta educativa plural. Si la asignación a los centros educativos los dejamos únicamente por tu lugar de residencia, estamos eliminando la libertad de las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus niños, para sus familias. Luego, también pide la moción que se vuelva a ese distrito único que garantizaba esa libertad de elección de centro educativo para los escolares. Ley Orgánica del Derecho a la Educación define el sistema educativo de España como dual, con dos redes, pública y concertada. Y así deben convivir las diversas opciones educativas para garantizar el derecho de las familias, porque sin esa libertad no podrá existir una oferta educativa plural, según Begoña Cuartero. Además, ha matizado la propuesta que se lleva a pleno contempla volver al denominado distrito único en el proceso de matriculación, porque si la asignación a los centros educativos es obligatoria por residencia, se elimina la libertad de elección y no se asegura la equidad. En base a estos criterios, se lleva a pleno la adopción de los siguientes acuerdos: instar al Gobierno a garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en la Constitución mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza; garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos;
mantener la demanda social contempla en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LONCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada concertada, y defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública, y por tanto, de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros públicos y privados concertados de los recursos necesarios para ello. Asimismo, se solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez que promueva y respalde la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias y que éstas puedan seguir eligiendo libremente dichos centros. Garantice la existencia gratuita y calidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como en la privada concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias. Adecúe el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. Potencie zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin prejuicios de los criterios de prioridad, para garantizar la igualdad de oportunidades y una educación ecuánime. Incluya las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución. Y por tanto, que convoque con carácter de urgencia la mesa sectorial de la enseñanza concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE. Lo único que está pretendiendo el Gobierno valenciano y ahora mismo el Gobierno nacional es enfrentar a las dos redes, a la red pública y a la red concertada, cuando sabemos que son dos redes complementarias y nunca puede ser una subsidiaria de la otra. Es un derecho constitucional, vuelvo a repetir, y que el Partido Popular siempre va a trabajar por las familias y por garantizar ese derecho a la libertad de poder elegir. Por todo ello, lo que hemos comentado es por lo que se insta al Gobierno a los siguientes puntos de acuerdo en la moción que se presentará el jueves en el Pleno de Octubre. Cambiemos Orihuela presenta una batería de enmiendas al proyecto de modificación de la ordenanza de terrazas en la vía pública que deberá aprobarse el jueves en el Pleno. Desde esta formación política han denunciado esta mañana un presunto problema de caos e incumplimiento de muchos artículos de la ordenanza que regula la presencia de terrazas en la vía pública. El Gobierno ha aprobado un proyecto de modificación de la ordenanza de terraza que se debatirá en el Pleno Ordinario del jueves para su aprobación definitiva. Pero para el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, resulta insuficiente y toca muy pocos elementos. Por ello, ha presentado una batería de enmiendas a ese proyecto. De Cambiemos Orihuela hemos redactado una batería de enmiendas para, sobre todo para atacar tres frentes. Primero, garantizar que la nueva ordenanza no se convierte en una norma vacía que no se cumple en ningún caso, como viene sucediendo con la actual. El segundo frente es proteger y cuidar económicamente a la pequeña y mediana hostelería, porque ya lo explicaré en las enmiendas, porque muchas veces se ven injustamente castigados por la actitud del ayuntamiento. Y la tercera es acordar la ordenanza al lenguaje del siglo XXI. Explico brevemente las enmiendas que hemos hecho. En primer lugar, el Gobierno de Orihuela nos ha remitido un proyecto donde todavía se habla de minusválidos. Hace mucho tiempo que se desterró ese uso en el plano de la accesibilidad y hemos propuesto sustituirlo por personas con discapacidad o, en su caso, movilidad reducida. La segunda cuestión es que, como venía diciendo, hasta ahora no se ha cumplido la ordenanza, en parte porque el ayuntamiento urbanísticamente no ha trabajado. Entonces, hemos añadido disposiciones adicionales para que el ayuntamiento se comprometa y garantice que va a hacer modificaciones en la intervención urbana para cumplir la ordenanza. Tercer lugar, cuando se cobran las terrazas, hemos visto y hemos recibido muchas quejas de establecimientos hosteleros que por un evento, una procesión, una obra urgente, algún tipo de cambio en la calle, se les retira la terraza. La ordenanza no les da derecho a ningún tipo de indemnización, aunque hayan pagado la tasa. Desde Cambiemos Orihuela proponemos que eso se acabe, que cuando a un bar se le retira la terraza durante un tiempo por una responsabilidad del ayuntamiento, por un cambio en la calle, no pasa nada, pero la parte proporcional al tiempo que se pierde la terraza en función de la tasa abonada se le deberá reintegrar. Por otra parte, lo que hace la ordenanza nueva que propone el Gobierno es facilitar que haya tarimas. Es lo único que toca, facilitar que haya tarimas en algunas terrazas. Bien, pero queremos que esas tarimas el ayuntamiento pueda controlar que sean acordes al entorno urbano
se pueda subvencionar o generar exenciones en las tasas para aquellos bares y establecimientos que tengan dificultades económicas, pero que quieren que sus terrazas sean accesibles, no solo que quieren, sino es que están obligados por ley. Y también, digamos, por último, que el Ayuntamiento va a garantizar una línea directa de ayuda y apoyo económico a todos los establecimientos que, aunque no sea la tarima, sí que quieren hacer modificaciones para ser accesibles. En definitiva, las enmiendas que hemos hecho, que incluyen siete enmiendas que ahora os dejaremos, tienen eso, tres frentes. Uno, garantizar que la ordenanza se cumple. Segundo, apoyar al colectivo a los colectivos que tienen problemas de accesibilidad, como las personas con movilidad reducida. Y tercero, proteger económicamente a la pequeña y mediana hostelería que sí que cumple la ordenanza y que se ven injustamente castigados por la actitud negligente del Ayuntamiento en esta materia. Y por último, una cuestión estética, pero que no por eso es menos importante, que es, bueno, utilizar un lenguaje del siglo XXI que sea inclusivo y que sea respetuoso con todos los colectivos sociales. El conflicto judicial entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Cabildo por la propiedad del conjunto escultórico de la Diablesa ha llegado a su fin. Las dos instituciones han alcanzado un acuerdo para retirar el contencioso que mantenían desde el año 2012 en los juzgados para dirimir la titularidad de la talla El Triunfo de la Cruz, de Nicolás de Bussy, más conocida como La Diablesa. Así lo han anunciado el concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, y el deán de la Catedral de Orihuela, José Antonio Gea. Con este nuevo acuerdo, la talla continuará siendo propiedad del Ayuntamiento, exponiéndose como hasta ahora en la Sala Museo San Juan de Dios y saliendo en procesión el Sábado Santo en el Santo Entierro, sin entrar a debatir quién es el propietario. Además, se garantiza su proyección y cuidado. Pues ese acuerdo consiste en mantener pues, el estatus actual, que además pues, viene refrendado por la declaración de Vic, de la Cruz de los Labradores, y que, como dice en la propia declaración, pues estará expuesta o está expuesta en el Museo Arqueológico Municipal, en San Juan de Dios, y debe procesionar en la procesión de sábado Santo. Además, como Vic que es, pues requiere, pues de, lógicamente, de una protección, de unos cuidados y de una atención especial, que es lo que se procura reforzar y consolidar mediante este acuerdo. Dejamos, por tanto, de lado el tema de la propiedad, dejamos el tema de lado la titularidad del mismo. Ambos nos mantenemos en nuestras posiciones, por tanto, eso no se discute en este documento. Por tanto, como digo, es recuperar el estatus inicial a que se abriese ese contencioso. En esta decisión ha tenido un peso fundamental el reciente nombramiento de la Diablesa como bien de interés cultural. Con esta figura, la protección del monumento, sea la propiedad de quien sea, queda en manos de la Generalitat Valenciana y cualquier paso que haya de darse tiene que estar autorizado por la institución valenciana. En este sentido, el deán de la catedral ha señalado que lo que se busca con el acuerdo alcanzado es precisamente velar por la protección del conjunto escultórico datado de 1904. Para ello, ha avanzado que se creará una comisión de seguimiento compuesta por miembros del Cabildo y técnicos del Ayuntamiento para este fin. Es un acuerdo de naturaleza funcional, cómo ha de ser el cuidado, el uso, la conservación, pero sobre todo lo más importante, y yo quiero que aquí se vea siempre la buena finalidad, que ha tenido siempre el Cabildo en este tema, un tanto espinoso, en que realmente esto ha de servir al pueblo de Orihuela, y hay muchas más cosas que nos unen que nos separan, que efectivamente Orihuela no se entiende sin la Iglesia y la Iglesia tampoco en este recorrido histórico que tenemos. Entonces, fundamental ha sido la declaración de VIP de esta obra escultórica, porque esto permite asegurar la finalidad.
si de alguna manera nosotros reivindicábamos este tema, era porque una obra que se ha hecho con una finalidad religiosa la cumpliese, no dejase en un día de no tener esa finalidad para la que se hizo, que era una finalidad de religiosa, de procesionar en la procesión del Santo Entierro. La exaltación de la cruz, el triunfo de la cruz, o la diablesa, como se le conoce vulgarmente, pero ya lo dice el propio nombre, esa cruz vacía con ese lienzo de Dios, la vida, la resurrección vence la muerte, el pecado, el demonio. Digo yo que después de alcanzar este acuerdo de naturaleza funcional, y la idea es crear una comisión mixta, donde de alguna manera lo que hacemos es que ese VIP vaya para adelante siempre, que sea un bien cultural y que sea, pues, que cumpla sus objetivos, que esté bien cuidado, protegido, que se conserve y que participe, por supuesto, anualmente en la procesión del Santo Entierro. Los usuarios del Centro de Mayores Virgen de Monserrate han celebrado un pleno para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y la concejal de Bienestar Social, Sabina Goretti Galindo, han presentado esta mañana un pleno celebrado en el Ayuntamiento con el objetivo de que los usuarios del Centro de Mayores Virgen de Monserrate trasladaran sus necesidades al equipo de gobierno, buscando la mejora del municipio. Los mayores han presentado sus propuestas y han hablado de sus inquietudes. Esta iniciativa pretende otorgar voz a los mayores de Orihuela, para que se impliquen y participen en la vía pública. Bascuñana, tras agradecer que se le haya trasladado las diferentes propuestas, ha afirmado que la experiencia que poseen las personas mayores debe traspasarse a las nuevas generaciones para la mejora de Orihuela. Las propuestas presentadas, relativas a diferentes temas, han versado principalmente sobre las inquietudes de las personas mayores en el día a día. Entre ellas, cuestiones referentes a comunicación, actividades culturales, deporte, conciliación familiar, infraestructuras y transporte. Tanto el alcalde como la concejal han agradecido todos los comentarios, han recogido las peticiones y han realizado matizaciones sobre ellas, pues algunas de las propuestas forman parte de proyectos en marcha. Al término de este informativo, les ofreceremos íntegro este pleno de mayores celebrado esta mañana. Orihuela celebrará el encuentro autonómico de todos los centros que llevan el nombre de Miguel Hernández el próximo 30 de octubre. La concejal de Educación, Begoña Cuartero, ha anunciado la celebración del segundo encuentro autonómico de los centros educativos que posean a Miguel Hernández como parte de su nombre. Esta actividad se realizará el próximo 30 de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta oriolano. Con esta jornada se pretende que los más jóvenes conozcan más sobre Miguel Hernández, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los principios recogidos en la Carta de las Ciudades Educadoras, fomentar el interés por el poeta entre los pequeños y jóvenes, dar a conocer el entorno en el que vivió y creció Miguel Hernández, así como promocionar el municipio de Orihuela. Se ha invitado a los estudiantes de todos los centros de la Comunidad Valenciana que contengan al poeta en su nombre. Concretamente, la actividad está destinada a alumnos de sexto de primaria y de primero de secundaria. Si finalmente todos los centros acuden, se espera que unos 400 niños disfruten de la jornada, superando los 350 de la pasada edición. Los objetivos principales es contribuir al cumplimiento de los principios recogidos en la Carta de las Ciudades Educadoras, fomentar también el interés de todos los niños y jóvenes por el poeta, conocer también, que conozcan el entorno en el que vivió y en el que creció Miguel Hernández, y además va a ser una jornada lúdica de convivencia entre escolares y docentes que acompañarán de cada uno de los centros. Además, otro de los objetivos también es promocionar nuestro municipio cultural y educativamente, pues también utilizaremos recursos educativos que tiene el municipio. Como he dicho, serán alumnos tanto de sexto de primaria, de la última etapa de primaria, de sexto de primaria, de los centros de educación infantil y primaria, Miguel Hernández, y también de primero de la ESO, de los institutos y centros de Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana. Los asistentes recibirán, tras una recepción a las 10:30 de la mañana, un obsequio y un picnic.
Posteriormente podrán disfrutar de todo el entorno hernandiano con la visita a la Casa Museo Miguel Hernández y al Centro Cultural Miguel Hernández. Tras ello, a las 11 de la mañana, los escolares disfrutarán de una función teatral a cargo de la compañía La Clave Teatro. Después, se desplazarán al campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández, donde comerán y realizarán diversos talleres a cargo del MUDIC y de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, EPSO. A las 5 de la tarde se clausurará la jornada con un acto en el que participará el Ayuntamiento, la Fundación Cultural Miguel Hernández, el MUDIC y la EPSO. La sexta edición de la Ruta de la Tapa y el Gin Tonic en Orihuela aumenta un 21% la participación en la hostelería. La concejal de Turismo, Sofía Álvarez, ha presentado en la Biblioteca Municipal María Moliner las tapas y Gin Tonics de los establecimientos participantes en la sexta edición de la Ruta de la Tapa y Gin Tonic, que tendrá lugar en las calles de Orihuela del 16 al 18 de noviembre. La edil destacó la subida que ha experimentado el porcentaje de participación respecto al año anterior, con un 21% más de restaurantes respecto al año pasado y un 14% más de tapas. Esto quiere decir que Orihuela funciona, que las actividades que se ponen en marcha desde las diferentes concejalías tienen un resultado positivo y que el colectivo, como decía, la familia de la hostelería, apuesta porque se sigan poniendo en marcha actividades, iniciativas como esta, que lo que hacen es poner Orihuela en el mapa donde corresponde. Hablamos siempre de las diferentes líneas de turismo y es hoy cuando le damos el privilegio de presentar al turismo gastronómico su mejor cara. Tenemos una participación muy importante, como decía. Sofía Álvarez recordó que las variedades de tapas y gin tonics que participan en el concurso, además de toda la información respecto al evento y la realización de las votaciones, podrá llevarse a cabo a través de la aplicación de móvil Rutapa. Se podrá optar a premios en 5 categorías: tapa gourmet, tapa dulce, tapa tradicional, premio al establecimiento con el gin tonic más votado a través de la aplicación móvil y un premio especial para los participantes que realicen sus valoraciones a través de la app. El precio de la bebida y tapa tradicional será de 1 euro, mientras que las tapas dentro de la categoría dulce y gourmet costarán 1,50, dejando el precio del gin tonic a elección del establecimiento. La edil de turismo ha informado que el jurado estará compuesto por el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela, Pepe Vegara, el equipo humano de la concejalía y por representantes de las empresas patrocinadoras del evento. A partir de ahora damos este pistoletazo de salida, haremos la presentación, haremos la cata de las tapas y recordar a todas las personas que nos estén escuchando o viendo que del día 16 al 18 de noviembre no se pueden perder la oportunidad de visitar Orihuela para disfrutar de esta sexta edición de la Ruta de la Tapa en Orihuela. El Rincón Hernandiano acogerá este sábado un gran homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández. El acto está organizado por la Concejalía de Cultura, el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo y la Fundación Cultural Miguel Hernández y se desarrollarán durante toda la jornada a partir de las 10 de la mañana en el Rincón Hernandiano. Habrá, entre otras actividades, una nueva edición de Merca de Arte en la calle de arriba, micrófono abierto, conciertos y talleres de poesía. Además, a las 11 de la mañana se iniciará la restauración del mural que el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo dispuso en 2012, acto abierto a la participación popular. A esa misma hora, el Foro Social de Orihuela llevará a cabo un taller de poesía infantil. A las 12 horas, Román L.C. y Aarón Dub ofrecerán un concierto frente a la casa de Miguel Hernández. La jornada continuará a las 5 de la tarde con un coloquio con el tema Miguel Hernández hoy día, con la participación de representantes de colectivos juveniles. A las 6 de la tarde, un encuentro poético promovido por el Foro Social de Orihuela. A las 7 de la tarde, un concierto a cargo de la cantante cordobesa Lucía Socam, que cantará a las mujeres del 27 y a Miguel Hernández. Y la jornada conmemorativa y reivindicativa concluirá a las 8 de la noche con un concierto de los grupos Lumpen Club y GNC 91.
Hasta aquí Orihuela Actualidad. Ustedes no se vayan, les dejamos con el pleno de esta mañana que se ha celebrado en el Ayuntamiento con los usuarios del Centro de Mayores Virgen de Monserrate. Disfrútenlo, nos vemos mañana.